Voy a hacer una declaración muy breve porque tengo que marcharme a Madrid, pero simplemente para trasladarles la sensación que he tenido como primera vez que participo en una mini cumbre con el resto de colegas europeos a propuesta de la Comisión Europea. Creo que ha sido positiva. Creo que ha sido esperanzadora. Creo que hemos encontrado más puntos de unión que de discrepancia. Queda todavía mucho trabajo por hacer. Pero, en resumen, yo diría que ha sido un importante paso el que se ha dado en esta sesión de trabajo, de compartir experiencias, de compartir también estrategias, de compartir también presión que se tienen por parte de las distintas opiniones públicas. Y, en ese sentido, creo que ha sido una conversación franca, que ha sido una conversación donde hemos podido ver cosas que nos unen más de las que discrepamos y, en consecuencia, ha sido un buen paso adelante. No, we don't have any concrete consequences or conclusions. No, I think just I think it was a good step forward. I think that we share many many ideas, many reflections, and in the end, well, what I can share with you is that there are many things in common. And there's also one thing that, in my opinion, is very important, that everyone agreed in the need to have a European vision, a common responsibility to a common challenge, which is the manage or how to manage the migration flow. Well, he presented, Prime Minister Conte presented his plan in the meeting, and there are many things that were included in the conversation, and others just he shared with us his views, his opinion, and of course just received that proposals, and we are going to study it. Es que nosotros, vamos a ver, esta propuesta tiene mucho que ver con el sistema que ya existe en nuestro país, donde nosotros recogemos a esos migrantes, donde les acogemos, donde les prestamos atención en primera instancia humanitaria y posteriormente se procede a la gestión del asilo de aquellos que puedan ser objeto de asilo. Y el resto efectivamente van a los centros llamados CIEs. A partir de ahí, lo importante, como siempre, son los retornos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la gran novedad respecto a lo que pasa en España, a mi juicio, está por ver, esto simplemente es el estudio en el que estamos ahora mismo, de la propuesta que ayer planteó el presidente Macron y que nosotros acogimos con muchísima receptividad, es el que Europa se incorporaría de alguna manera a esa gestión, a esa financiación. Muchas gracias.